Esto ya pasó en el año 1700. Los poetas eran los únicos que se daban cuenta de estas situaciones. Toda ciencia es precedida por uno o varios poetas. Vengo de la Facultad de Psicología, de hablar de la interpretación de los sueños, y donde en ese breve espacio de tiempo hemos dicho que la poesía tiene todo el imaginario universal y que produce, en su expresión, produce un nuevo saber que no estaba antes. Por tanto, el psicoanalista, en su escucha, tiene que tener una escucha poética, pero la interpretación tiene que ser psicoanalítica, es decir, científica, amoldada a los conceptos que determinan la teoría. Hoy mismo, dice Menasa en ese texto tan interesante, dice, cuando hablamos de la ciencia que yo practico, del psicoanálisis, que ya pasaron más de 100 años desde que Freud escribe la interpretación de los sueños, en 1900, dice, en mi propia consulta, en la consulta de psicoanálisis con los pacientes, ocurren cosas que no están en ningún libro. Buenas tardes, adelante. Ocurren cosas en las consultas del psicoanálisis que no están todavía escritas. Si es verdad que yo fui impactado por el psicoanálisis, por los conceptos psicoanalíticos, si es verdad que trato a mis pacientes psicoanalíticamente, ya tanto mis pacientes como yo tenemos una nueva concepción del amor, una nueva concepción del odio, etc. Pero no lo sabemos todavía. ¿Y quién lo sabe lo que está ocurriendo hoy en día en esas consultas? Los poetas lo saben. En la escritura que se escribe actualmente está contenido esos modelos de amor, de odio, que todavía no están en los libros científicos. Los poetas actuales, sin saber, sin que nadie sepa, ni ellos mismos se dan cuenta, están escribiendo de esos modos de vida que vivimos actualmente. Nunca la escritura sirve exactamente para el momento en que fue escrita. Siempre adquiere su verdadero valor después. ¿No? Estamos hablando del pensamiento inconsciente. ¿No? De que el pensamiento inconsciente es un saber que no sé qué tengo sobre mí, sobre mi vida psíquica, y que solo lo puedo saber produciéndolo en el contexto de la relación psicoanalítica a través de la interpretación, del método de interpretación. Que cuando hablo, digo cosas de mí que yo no sé, pero que solo si hay alguien que escucha y tiene los instrumentos que nos propone el psicoanálisis, se pueden descifrar, se pueden producir, se pueden interpretar. Dice Menasa, otra manera de pensar la cuestión es que así como el niño primero gatea, luego camina, después corre, después va al colegio, también tiene que aprender a hablar y se le crecen los dientes, también tiene que aprender a escribir, también tiene que aprender a crear, también tiene que aprender a crear científicamente. Todo eso tendría que ser el proceso normal de desarrollo de una persona. El que no puede escribir está tan enfermo como aquel que no puede hablar. Es decir, actualmente tenemos que pensar que aquel que no puede escribir está tan enfermo como aquel que no puede hablar. Alguien en la sala, un niño en la sala, un niño de un conocido que no puede hablar, uno lo lleva al logopeda, al psicólogo, al pediatra, ¿qué le pasa a este niño? Bueno, pues una persona que no puede escribir, también tendremos que hacernos pensar que está sujeto a una inhibición de una capacidad que como humano tiene. La relación del psicoanálisis con la creación es precisamente psicoanalizar esa inhibición. ¿Por qué esta persona, pudiendo crear, pudiendo escribir, pudiendo hacer ciencia, no lo hace? La inhibición que acontece en todo crecimiento humano, porque no hay crecimiento sin algo que se oponga a ese crecimiento. También tenemos que pensar, ¿no? Es decir, que nacemos en sistemas sociales que nos proponen los instrumentos sociales para nuestro desarrollo, pero que también nos proponen los obstáculos a nuestro desarrollo. Que hay obstáculos en nosotros a cada cosa que nos modifique, pero también hay elementos en nosotros que nos proponen esa posibilidad.
Veníamos del otro espacio hablando de que todas las personas nos podemos psicoanalizar. Somos sujetos del lenguaje, si hablamos. Si no, no somos sujetos de nada. Es decir, somos sujetos del psicoanálisis cuando estamos en la consulta de un psicoanalista. Si no, somos fulanito de tal, Pepito, Juanita, pero no somos sujetos de la ciencia. Cuando yo soy paciente de psicoanálisis, cuando yo me psicoanalizo, cuando tengo mis, ¿no?, los lunes a las 5, mi horario de psicoanálisis. Ahí soy un sujeto del psicoanálisis, de la ciencia, ahí produzco mi inconsciente. Eso me permite producir ese saber sobre mi vida psíquica, sobre mis procesos de creación, mis dificultades, mis inhibiciones, mis potencialidades, mis deseos. Y si eso no está inscrito, no existe. Si yo no hago ese trabajo de producir esa realidad, no existe. Aunque en mí esté esa capacidad humana, no existe. No es una persona mirándose el ombligo, sino que es una persona sumergida en el mundo, lo que pretende el psicoanálisis. Menasa dice, el psicoanálisis tiene el hándicap de que se ha producido a través de la experiencia clínica de Freud con sus pacientes. Era un neurólogo que atendía a pacientes histéricas, a pacientes obsesivos, es decir, a gente que sufría, que tenía síntomas, que tenía manifestaciones, que le hicieron ir a consultar porque padecían. Él no tenía la teoría del inconsciente, él tenía las teorías o nociones de otras disciplinas. Usaba la catarsis, la hipnosis, ¿no?, lo que había en esa época, el pensamiento que había en esa época. Pero no había ningún pensamiento científico que hablara, que explicara por qué acontecían esos síntomas y cómo modificarlos. Esa va a ser la labor que él desarrolla a partir de esa experiencia clínica. Pero una vez que él produce la teoría del inconsciente, dice, ya nada más tiene que ver el psicoanálisis con la curación. El fin o el objetivo del psicoanálisis no es curar a nadie de nada. Es producir un nuevo campo de conocimiento. Es producir el saber inconsciente, ¿no? Eso que en nosotros habla sin que nosotros nos demos cuenta de ello. Es producir ese nuevo mundo, que es el mundo psíquico, la realidad psíquica, que sin el psicoanálisis no existe. Menasa, que es mi maestro, pone el ejemplo de las matemáticas. Dice, el número 4 es un concepto. Usted no se puede ir al parque paseando con el número 4 de la mano. Es un concepto teórico de las matemáticas. Y dentro de las matemáticas, usted con el número 4 puede hacer operaciones. 4 más 2, ¿no? 6, 4 por 2, ¿no? Puede hacer operaciones. Pero dentro de ese campo no puede ir a la realidad con el número, porque no está en la realidad, es un concepto teórico. Pues Freud produce el concepto de inconsciente. La palabra inconsciente existía. Ya Aristóteles, en el siglo VII antes de Cristo, habla del inconsciente, pero de otra cosa, ¿no? Es otra significación. A partir de 1900, el inconsciente es un concepto científico que habla de ese saber no sabido por el sujeto, que habla de una estructura que, sobredeterminada por ese inconsciente, produce el sueño, produce el síntoma, produce la creación científica, produce, ¿no?, produce un conocimiento que el sujeto no puede abarcar en su conciencia. Produce hasta la propia memoria, ya que la memoria no la tenemos en la conciencia, si no, no podríamos albergar toda la información que recibimos a lo largo de nuestra vida y del exterior. La memoria es inconsciente, está en otro lugar al cual nosotros conscientemente no podemos acceder. Pero uno habla, y en cuanto habla o cuando escribe, acontecen ahí un montón de elementos e información que se combinan de una manera que uno no sabía que sabía. Y sin embargo, no han aparecido por inspiración milagrosa o divina, sino porque uno la ha recibido en algún momento y de algún lugar, y se articulan inconscientemente. Entonces, no es una persona mirándose el ombligo. Psicoanalizarse no es hablar todo el tiempo de lo que no puedo, lo que no soy, lo que no sé qué, de mis síntomas, sino poder
sacar al sujeto de esa relación consigo mismo para que pueda tener una relación con el mundo, porque en el mundo está el amor, en el mundo está el trabajo, en el mundo está el dinero, en el mundo está la ciencia, en el mundo está la pintura, es decir, todo aquello que me hace progresar está fuera de mí. Tanto que sin el mundo yo no podría haber sido un sujeto, una mujer, un hombre, una científica, un trabajador, no podría haber sido eso si no me hubiera incorporado a la comunidad humana. Entonces, el psicoanálisis es ese instrumento que nos va a poner en esa cadena de la socialización, porque hay veces que ya uno está en la cadena. Menasa dice, bueno, hay personas que necesitan el psicoanálisis para poder eso, y otras personas utilizan otros caminos, ¿no? Hay personas que sin el psicoanálisis no hubieran llegado a la poesía, al arte, al amor, al trabajo. Hay personas que llegan por otros caminos. Entonces es como un... ¿no? Abre puertas para que tú puedas transitar, porque esas puertas te las habías cerrado tú. Y sirve para esa desinhibición, para que uno pueda eso que de otra manera no pudo. Pero otras personas utilizan otros caminos. ¿Vale? No podemos creer que solo con el psicoanálisis se puede. Solo con el psicoanálisis puedes saber del inconsciente. Eso es verdad. Es la única disciplina que produce el inconsciente, que produce un saber sobre los deseos sexuales infantiles y reprimidos. Es decir, sobre esa energía que hace que tú vivas. Pero uno puede vivir sin saber de eso, ¿no? Vamos a ser aquí que solo con psicoanálisis se puede vivir. Pues no, millones de personas viven sin psicoanálisis y viven. Pero con psicoanálisis es cierto que se te amplía el mundo. Con la ciencia, ¿no? Con la física se te amplía el mundo, con las matemáticas se te amplía el mundo. Es decir, que con aquellos elementos que el ser humano está produciendo, se nos amplía la relación que tenemos con la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que uno se va alejando de sus propios prejuicios, de sus opiniones, de sus experiencias, de sus recuerdos, para acercarse a lo que... La transformación que esa ciencia produce de la realidad. Porque ya Kant hablaba de un sujeto cognoscente. Antes de Kant se decían que los objetos transmitían el saber sobre ellos, ¿no? Entonces uno se ponía de enfrente del objeto y el objeto te iba a decir, ¿no? Y tú ibas a conocer la naturaleza del objeto, pues, acercándote al objeto. Kant dice que si no hay un sujeto que se transforma en la relación con el objeto, ¿no? No va a haber ningún conocimiento. Y después viene otro paso que dice, sin transformación del objeto y del sujeto tampoco hay conocimiento. ¿Eso qué quiere decir llevado al psicoanálisis? Que psicoanalizarse es una transformación permanente de la vida. Que se transforma el sujeto que se psicoanaliza, el que asocia libremente, el que ha contratado y paga a fin de mes, y que se transforma en psicoanalista. Que ninguno de ellos va a ser el mismo que comenzó. Que son sujetos que van a ser otros, aunque uno no se dé cuenta de ello. Pero en el amor acontece lo mismo. Es decir, que si uno no se transforma en una relación amorosa en otro, y tu objeto amado no se transforma, podemos decir que no hay relación amorosa. Que no pasó nada. Que si uno va a la facultad de psicología o va a un recital poético y no se transforma, te podías haber ahorrado el paseo, ¿no? Que en la vida, para que te pasen las cosas, tú tienes que ser otro. Pero es una transformación inconsciente. Tú no es del orden de la conciencia, decir, ay, he aprendido esta palabra y ahora la llevo. Es inconsciente, es algo que, como si se te sumara un elemento que modifica todo lo anterior. La memoria inconsciente funciona de esa manera. Es decir, todo lo nuevo que entra en mi aparato modifica todos los recuerdos anteriores de mi vida. Es tan interesante esto del psicoanálisis y esto del pensamiento inconsciente, en tanto que no lo puedo hacer consciente. Ustedes recuerdan, o si no recuerdan, yo les digo, antes Freud llegó a nombrar y a decir... psicoanalizarse es hacer consciente lo inconsciente. Él al principio de la teoría decía eso, ¿no? Como que el trabajo era, vamos a ayudar a que esa persona pueda nombrar eso que no puede nombrar.
Pero él mismo se dio cuenta que no era eso, que el inconsciente nunca va a poder ser traducido en la conciencia, porque es otra cosa, otro mundo. Es como si fuera otro código. Si yo el inconsciente lo hago consciente, me he quedado sin lo inconsciente. La conciencia es pobre, es concreta, tiene moral, tiene códigos que se representan en una ética determinada. Pero el inconsciente tiene otra ética, es la ética del deseo. El inconsciente es permanente transformación. Cuando te interpretan, a veces uno siente que el psicoanalista te ha dicho algo súper novedoso y tal, y uno lo quiere repetir o lo dice, ayer me dijo mi psicoanalista. Ya pasó, ya no, eso que dices ya no es. La interpretación es algo que ha tocado en tu aparato y te ha modificado para el futuro, que modificó todo, para el pasado y para el futuro, que tú ya eres otra persona. El próximo día que vayas a la sesión te van a pasar cosas diferentes porque te tocó esa interpretación, ¿no? Pero digo que la vida nos pasa fuera también del análisis, que hay situaciones de la vida que te tocan de tal manera que te hacen madurar, que te hacen ver algo que antes no veía y lo has incorporado a tu aparato. Y además uno se cree que siempre lo había visto así. Evidentemente siempre no lo había visto así, pero uno no tiene un punto de fijación que dice a partir de este momento era así y antes era de otra manera. Y es tan interesante el pensamiento inconsciente porque nos habla de una verdad de cada uno de nosotros, que además es una... que aunque sea una verdad particular, pero el funcionamiento es común en todos nosotros. Es decir, somos humanos, ¿no? Nuestro aparato psíquico funciona para todos igual. El humor, cada uno tiene su manera de, ¿no?, de tener su propio sentido del humor, pero tenemos el mecanismo del humor, que forma parte de, ¿no?, que es un lenguaje que, con el cual nos comunicamos y que todos entendemos. Que te puedes reír o no, pero sabemos que, digo, que hay ahí un código que está en nosotros y que dice muchas cosas, por ejemplo, el humor, ¿no? Antes me pedían, dice, haz menos... Eres muy teórica, Elena, explicas muy teóricamente las cosas, ¿no? Ya voy a aprender a ser más cotidiana o coloquial. Porque uno puede explicar las cosas, bueno, el doctor Menasa es especialista en eso y en sus libros y en cada uno de sus encuentros él... No te explica teóricamente, te explica en la vida, te explica en la política, te explica en cualquier situación que acontezca en la sala, te pone de manifiesto el ejemplo de cómo es el inconsciente. Es decir, cómo es la contradicción entre que uno puede desear una cosa y la contraria. Que uno puede estar súper interesado en la conferencia y sin embargo venir tarde, o interrumpir, o dormirse, y a pesar de que está súper interesado. Le pasa esas cosas, que hay deseos contradictorios en uno y que está esa pugna en uno y que lo tienes que aceptar, que te pasa de esa manera. Y que hay algo que uno no quiere escuchar y por eso se cierra y el día que uno esté capacitado para poder escuchar, se va a abrir, lo va a escuchar y te vas a transformar. Que hay que también poder tolerar que a uno le pasen las cosas que le pasan. Y seguir trabajando para poder modificarse. Sí. Sí, hablabas del humor, y entonces el humor tiene que ver con el pensamiento inconsciente. Sí, sí. Porque el chiste, el humor, el olvido, los actos fallidos, los sueños, son las vías regias de acceso al inconsciente. Quiere decir que uno da un discurso muy formal o muy hecho, uno quiere tener unos códigos determinados, hasta los chistes. Yo me puedo aprender un chiste de memoria, pero el chiste o el humor verdadero es el que acontece de la situación, que te veo y te digo, ah, mata, y me sale, ¿no?, me sale el chiste o la situación humorística ahí en vivo, porque he captado inconscientemente algo entre las dos personas relativas a nuestros procesos inconscientes. Y el inconsciente siempre es sexual. Por eso la conciencia reprime, porque habla de realidades que nos resultan incómodas o molestas. Porque ¿qué es sexual? Es aquello que nos relaciona. Aquello que nos comunique, que lo relaciona, ¿qué quiere decir? Que a veces nos acontecen deseos con personas que nos desagradan o que no conocemos de nada. ¿Por qué me va a pasar esto con esta persona que no conozco de nada? Bueno, porque hay algo
familiar que inconscientemente yo he encontrado en esa persona, ¿no? En mi aparato inconsciente hay algo que engancha una situación del pasado, del futuro o de algo que me recuerda a mí, que conecta con esa persona sin que yo me dé cuenta y saca el chiste, pero en el chiste ha habido una relación sexual inconsciente. He develado algo de mi sexualidad. Ahora me tengo que hacer cargo de eso o no me entero de nada. Me río, jajaja, y no me entero de nada. Pero si me enterara, tendría que transformarme, tendría que interpretarme ese chiste que yo hago, o ese lapsus. Interprétame, ¿no? Es decir, incorporarlo a lo que me acontece como la verdad. Porque la verdad es esa de mí. Eso donde yo no sabía que sabía, y se me ha aparecido ahí como producto. Es decir, que ahora que estamos, nosotros que venimos de Madrid, que estamos aquí en Andalucía y que los andaluces, como hemos podido ver, tienen un humor bastante más ameno, bastante más despierto que en Madrid, que tienen más inconsciente, aportan material para la interpretación. ¿Cómo podemos pensar eso de los andaluces que tienen esa cosa del chiste, de la broma así tan fácil? Digo, resistir, todos nos resistimos a esa novedad, que nos viene a manifestar, porque si no estaríamos todos los psicoanalistas aquí trabajando encantados. Pero dificultades tenemos todos a la hora de incorporar esa novedad del inconsciente, esa novedad que se revela como verdad para mí en el humor. Pero es cierto que hay como una idiosincrasia en el sur, que cuando venimos ahora, yo también que ahora vivo allí, y que uno observa que hay códigos diferentes en el humor o la comunicación con el otro, donde hay una aparente seriedad o formalidad, pero debe ser que hay otras modalidades, porque no se puede controlar el inconsciente. Entonces debe haber otra modalidad, porque aunque el otro te haga el chiste, depende si se incluye en lo que el chiste le muestra. Porque yo puedo ser sujeto para emitir el mensaje y no hacerme cargo de lo que digo, ¿no? Te suelto el chiste, es decir, te suelto mi agresividad o mi hostilidad, pero no me hago cargo de lo que te estoy diciendo. Entonces, como si nada. Y sin embargo, si yo puedo hacer el chiste o te puedo decir una cosa y me hago cargo de lo que es, ¿no? Al decir la frase me doy cuenta, si quiero, porque antes no lo sabía. Pero si yo digo una frase, me estoy dando cuenta del otro mensaje que está diciendo esa frase. Y si lo quiero escuchar y lo nombro, te digo, no, me he dado cuenta que algo me pasó contigo, que me sentí un poco envidiosa. Sin embargo, no por ser andaluz, uno acepta esa verdad o esa otra modalidad, ese otro saber, ¿no? Que requiere, ¿no? de ese encuentro con uno mismo, que digo que no es fácil de incorporar. Que no por ser andaluz es más asequible. Es cierto que son más risueños o más cercanos, pero se trata de acercarse a la verdad que en cada uno de nosotros habla de nosotros. Porque yo me puedo reír de ti, pero se trata de lo que me, ¿no? De lo que digo de mí. ¿Qué estoy hablando de mí? Escuchar lo que, ¿no? Lo que yo no quiero saber de mí. Eso sería el trabajo, ¿no? Y también una persona que se psicoanaliza modifica su relación con el humor. Porque el humor está muy relacionado con la salud. Poder reírse de uno mismo, poder aceptar, ¿no? Aquellas cosas contradictorias que tienes. Y a veces uno como que utiliza mucho el chiste para expresarse, pero bajo una coraza, sin querer saber, es como un sueño. Sueño mucho, pero está todo deformado. El mensaje inconsciente está, ¿no? Está cifrado. Si no tengo los instrumentos que nos da el psicoanálisis para interpretar, no me hago cargo, ¿no? Tiene que haber un cambio en mí. La interpretación es que haya un cambio en mí. Si no hay un cambio en ti, se sigue repitiendo. Mi envidia se sigue repitiendo, mi hostilidad se sigue repitiendo. Esa es la, ¿no? El ahorro que produce el psicoanálisis es en esa medida donde te libera de esa repetición
que pulsa en ti porque no fue interpretado eso que te pasa, ¿no? Ese deseo que es rechazado por uno. Y que a veces lleva años aceptar una interpretación que te toque. Que no es que de magia te diga, es igual a la lista, uno llega y te interpreta y te libera. Es uno el que se transforma, es uno el que acepta, el que escucha y que tiene que transformarse. El psicoanalista es el trabajador que va a permitir ese tiempo para nosotros, pero luego el trabajo de transformación es de cada uno. Pero un instrumento muy interesante. ¿Quiere eso decir, bueno, de todo lo que has estado hablando anteriormente, que cuando tenemos en nuestra vida diaria esos pequeños lapsus, tanto en lengua como calamis, al escribir, son como pequeñas píldoras subconscientes que afloran algo inconsciente? Exactamente. ¿Se le debe prestar mucha atención? ¿Se le debe prestar atención o no? Como siempre se dice, ¡ay, un despiste! O... Exactamente, hasta el psicoanálisis, y a pesar de que el psicoanálisis exista como disciplina, uno puede vivir como si no existiera. Si no lo usas, como si no existiera. Entonces, sea inconsciente, ¿qué inconsciente soy? Es decir, qué descuidado. Se tomaba esos tipos de actos como un descuido, falta de atención. Pero Freud dijo, oye, que no es descuido, es totalmente calculado. Es decir, que el inconsciente, como trabajo, ha operado con tal efectividad que ha aprovechado ese lapsus para expresar lo que quiere decir. Que todo lo demás era, aunque pareciera muy bonito, que ahí, en eso que donde falló mi conciencia, ahí tengo más información. El psicoanalista, por ejemplo, en las sesiones, no tiene que escuchar todo lo que dice el paciente que te viene, te cuenta o dice no sé qué. Lo que tiene que escuchar es dónde se repite, dónde se equivoca el paciente, qué cosa modificó, contó una cosa y ahora la vuelve a contar, qué es lo que ha modificado. Esos pequeños detalles, ¿no? Esas rendijas, el poeta alma fuerte en los sonetos medicinales dice tienes que buscar las rendijas de tu jaula, no las llaves. Entonces el psicoanalista tiene que buscar esos espacios donde aparentemente la conciencia no ha prestado atención para su vigilancia y que el inconsciente ha aprovechado para poder expresarse y que están diciendo lo que verdaderamente a ti te conmueve y te impacta y te importa. Porque lo que se dio cuenta Freud es que uno dice desear unas cosas y sin embargo hace otras. Funciona con otros mecanismos que no son los de la conciencia. Que nuestra vida está comandada por deseos inconscientes que escapan a nuestro control consciente. Por eso es de tan utilidad como herramienta el psicoanálisis, no solo para los enfermos o las personas que padecen síntomas neuróticos, trastornos obsesivos, enfermedades hipocondriacas, esos temores, esas fobias que evidentemente incapacitan su vida y que el psicoanálisis es fundamental en ese tratamiento, pero sobre todo porque digamos, te está mostrando dónde está el verdadero punto de interés de tu vida, que no es aquí donde tú querías y creías, que es aquí, en un lugar que tú no pensabas. Y claro, uno vive totalmente ciego a lo que verdaderamente te importa o te interesa. Entonces, como si uno vive, es un ingeniero que está proyectando algo, pero está queriendo habitar en otro lugar que tienes desocupado y además descuidado. Entonces, claro, poder enfocarte de una manera diferente, sabiendo cómo son tus tendencias, tus deseos, pues también te ayuda un poco a enfocar tu energía psíquica. Eso no quiere decir que los lapsos dejen de existir, que los sueños dejen de existir en la persona que se psicoanaliza, porque siempre el inconsciente va a funcionar a lo largo de toda tu vida. Pero que cuando uno va a psicoanalizarse, vas a conocer eso de ti cada vez. Cada vez eres nuevo frente a tu análisis, frente a esa situación, ¿no? Ese laboratorio donde vas a conocer eso nuevo en ti. Una pregunta, entonces, ¿el lapsus, ese sería realmente lo que tú quieres o lo que tú no te permites? Es sobre la situación. Sí.
No, imagínense que en lugar de llamarme Elena, sabiendo que me llamo Elena, me llamo con otro nombre, ¿no? O en lugar de decir una palabra, dice, no, te puede pasar a mía. Pero es cuando te pasa. Ahí, si asocias libremente en tu sesión de psicoanálisis, porque no es que ahora uno se ponga, ay, ¿por qué me olvidé la llave? No, la interpretación nunca es consciente. Nada de lo que aparezca en tu conciencia es, como dije al principio, el inconsciente es otro mundo, otro lenguaje, totalmente diferente a lo que te podrías imaginar. Pero asociando libremente, si tú a partir de ese lapsus, ¿no?, empiezas a hablar, podemos construir la interpretación que te dé un sentido muy amplio de algo que tú no sabías que te interesaba. Es muy interesante, muy interesante. La negación también, ¿no? Sí, en ese caso, sí, es otro de los mecanismos que usa para levantar la censura, digamos, sin darse cuenta, claro, de que al decir no se vaya a creer que es de usted que estoy hablando, el psicoanálisis dice, es de usted de quien estoy hablando. Lo que pasa es que yo no puedo reconocerlo, porque digo, no vaya a creer, ¿no? Es otro, claro, que parece que levanta la represión, porque lo puede decir, pero no levanta la represión porque no puedo hacer uso de eso que estoy diciendo. No me explico. Claro, porque estoy diciendo el no. Es que el psicoanalista no sabe nada de ti. Todo el saber de ti lo tienes tú, pero sin saber que lo sabes. Entonces, claro, es como si son dos funciones que se necesitan mutuamente. Tú que asocies y que digas, y el otro que te pueda interpretar. ¿Para qué? También te tiene que interpretar cuando tú estás preparado para ello, ¿no? En el sentido que uno va a psicoanalizarse y va para prepararse para poder decir eso que antes no estaba preparado para decir, aunque lo sabías. Pero no estás preparado para incorporarlo a tu vida. Había represión, lo reprimías. Eso que era importante para ti estaba reprimido, es decir, estaba apartado. Y dice Freud, dice, claro, cuando se reprime algo de tu vida, no deja de existir, se manda al inconsciente. Pero dice, ahora ahí hace ramificaciones. Ramificaciones que ahora tu aparato, que tendría que darle una coherencia a tu vida, no puede gestionar. Y esas ramificaciones son las que utilizan los síntomas, ¿no? Todo aquello que es incontrolable en ti y que te genera un poquito de problemáticas. Porque el problema es eso, es que esa energía sigue existiendo, esas cosas, esos deseos rechazados siguen existiendo. Pero van a producir productos sustitutivos, ramificaciones y además sintomatológicas, ¿no? Porque tú dices, no quiero decirle tal cosa. Y te la estoy diciendo, pero yo no me hago cargo de eso de mí. Entonces no lo puedo aprovechar. Entonces todavía ese saber no es tuyo. Aunque y que el otro te lo diga, digo, mira, está diciendo eso, tú no lo puedes representar para ti. Entonces como hay algo del mundo, tu mundo, privado a su uso para ti. Que lo padeces, hay un padecimiento, padeces de eso que es reprimido para ti. ¿Cuándo tendría que ser algo incorporado a tu vida? Porque Menasa dice, ¿no?, los deseos incestuosos no los podemos eliminar si forman parte de lo que nos han constituido como sujeto humano. Pero puedes hacer algo diferente. Es decir, puedes estar toda tu vida deseando a tu mamá, aunque no lo puedas llevar a cabo, o puedes esa misma energía de desear a tu mamá la puedes poner para ser un buen escritor. La energía era la misma, pero el producto final es otro. Pero la energía siempre es esa, viene de ahí, ¿no? La producción del sujeto es en ese momento de constitución del lenguaje, de la sexualidad, que acontece en ese entorno tan especial de la infancia con los padres, ¿no?, como esos representantes del mundo exterior que te impactan de una manera inconsciente y que luego durante toda tu vida tú vas a desplegar, pero desde ese sello, y que luego tenemos que poder modificar, ¿no? ¿Para qué? Para actualizarlo, como ya no eres un niño, ahora eres un adulto que tienes que hacer lo que te conviene.
que no es tan fácil, ¿no? Entonces es un trabajo de, como decía aquí, de no mirar del ombligo, poder ser una persona en el mundo. Es lo interesante, pero es lo complejo, porque si nos ponemos a analizar el mundo en el que cada uno estamos, solemos decir, estás en tu mundo. Es decir, que tu mundo es, cualquiera sabe, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Porque en realidad en el mundo está la pintura, el arte, el amor, el ser, está todo. Todo lo que te permite progresar está fuera de ti. Entonces te conviene salir de tu ombligo, salir de tus pensamientos, te conviene hablar, te conviene renunciar a lo que piensas si te es conveniente y transformar tu pensamiento. Te conviene. Si lo pensamos egoístamente, te conviene. El egoísmo es necesario, ¿no? Alguna vez tiene que ser egoísta a favor tuya, porque normalmente somos egoístas en contra nuestra, para mantener cosas que no te sirven. Subconsciente no es un término del psicoanálisis, es un término muy antiguo y psiquiátrico. El inconsciente, sí, no tiene localización y es nuevo, inconsciente. A eso me refería de nuevo. Sí. ¿Y no será que el inconsciente haya sido desde el principio la forma primigenia del comportamiento del ser humano, y luego el ser humano a lo largo del tiempo, de las épocas, ha querido domesticar el inconsciente y transformarlo en consciente? Porque hablamos como si fuese lo segundo, como si fuese después del consciente hay que estar pendiente del inconsciente. ¿Y si no ha sido lo primigenio? Su pregunta es, ¿realmente podría haber sido lo primigenio? El inconsciente del ser humano ha podido ser vivir en el inconsciente desde el principio y luego domesticarlo para transformarlo en consciente. Claro, mi compañera me dice, ¿no? Claro, es muy interesante su pregunta, porque habla en un primer tiempo la teoría, en la interpretación de los sueños, Freud habla de una primera organización de nuestro aparato psíquico. Inconsciente como lo más primitivo, preconsciente, como esa parte del inconsciente que toma, ¿no?, que toma relación con lo exterior, y consciente, que es toda nuestra relación con lo que recibimos de fuera, ¿no? Lo perceptivo. La conciencia es perceptivo, es decir, ilusorio. La conciencia nos engaña, como nuestros ojos, de ver lo que quieren ver, lo que pueden ver, que se equivoca. Y en el año 1923 hay una ampliación o complejización de la teoría que, como dice mi compañera, establece consciente, preconsciente y conciencia, y establece, dice, unas relaciones intrasistemas y intersistémicas. Es decir, que hay una complejidad de este aparato, porque habla de el ello como esa energía pulsional, primitiva e inconsciente de la que parte la vida, ¿de acuerdo? Ese ello, en nuestra relación con el mundo, con los demás, se va a desprender de ahí el yo. Es decir, lo que luego va a tener relación con el exterior, pero que surge del ello, surge de ese caldero de pulsiones. Y luego va a surgir un tercer elemento, que tiene mucho que ver con el complejo de Edipo, con la relación con nuestros padres, con esa constitución de, ¿no?, de lo simbólico en nosotros, que es el super-yo. Es decir, que vamos a tomar algo de esa relación que teníamos con las figuras de autoridad y la vamos a introyectar en nuestro aparato psíquico. Entonces, como esto es una manera muy sencilla de explicar, son textos muy complejos y muy complejos de entender, pero es muy interesante lo que usted dice, porque tenemos como el prejuicio de creer que es la conciencia el centro del aparato psíquico, porque es lo que, claro, lo que uno ve, como uno vive, pero el psicoanálisis precisamente lo que hace es descentrar eso. Es decir, produce una herida narcisística. Cuando surge la teoría del inconsciente hay como un resquemor en el humano, porque te descentra de lo que creías que eras tu centro.
Tú creías que tu centro era tu razón. Bueno, está Descartes, que llegó y nos invadió de razón, ¿no? Pienso, luego existo. Entonces, claro, como yo pienso, existo. Y te dice Freud, dice, no, pienso donde no soy. ¿No? ¿A dónde? Ahí, en eso, en el lapso es más verdadero que en todo el discurso que el sujeto dijo. Tú dices, pero ¿cómo puede ser? ¿No? Entonces, es muy interesante porque para el psicoanálisis la conciencia se deriva del inconsciente y es nuestra relación perceptiva con el exterior y el interior del aparato. Es decir, es ilusorio, que es necesaria. Si vamos sin conciencia, somos un enfermo mental. Luego, el niño no nace con todo eso. Claro. El niño tiene que atravesar por todas esas situaciones y enfrentarse con una prohibición para poder crecer y hacerse humano, para hablar. Porque si un niño lo aislamos de la relación con otros, crece como un animalito. Claro. Nunca constituye el aparato psíquico, ¿no? Como un aparato psíquico humano, digamos. Y social, como tú dices. Es que somos humanos porque somos sociales. Antes de ser sociales no éramos humanos, éramos, ¿no?, sujetos individuales parecidos a los animales, donde no había cooperación, no había lenguaje. Surge en nosotros el lenguaje porque tenemos aparato fonador, pero surge para poder cooperar, renuncio a una parte de mis tendencias egoístas, como tiene que hacer el niño, tiene que renunciar a ciertas satisfacciones egoístas y primitivas e instintivas, ¿para qué? Para poder ser amado por sus padres, para poder incorporarse al colegio, para poder obtener, ¿no?, lo que es precisamente su capacidad, que es ser un humano, que viene desde la prohibición. Al niño es que lo primero que tienes que ir haciéndole es, eso no se hace así, eso no se puede hacer. Es decir, le tienes que restringir toda esa pulsión que tiene, que es de ser, ¿no?, dejarse llevar por su tendencia al placer, a lo inmediato. Si nosotros no nos hubiéramos humanizado desde esa ley que limita nuestra satisfacción, que nos dice, bueno, para obtener lo que usted desea, es conveniente que usted atraviese estos otros caminos. Es decir, el principio de la realidad, ¿no? Vamos a trabajar para su placer, porque usted, su aparato necesita satisfacción, pero recorra otro camino. Al niño hay que darle satisfacción, pero con otros caminos, encauzándole su satisfacción hacia caminos convenientes para su crecimiento como persona. Porque ahí nos encontramos los trastornos infantiles o los trastornos del adulto, que son por una mala restricción de esas tendencias que hay en nosotros. Y de alguna manera también el psicoanálisis es una manera de educar, ¿no?, en el adulto, por así decirlo, esas tendencias, ¿no?, que uno hace sin darse cuenta, porque la infancia uno no puede volver. Pero es como generarte un padre, una madre en ti, ¿no? Que a lo mejor en esa trayectoria ha habido desvíos o de alguna manera no se ha podido realizar adecuadamente. Claro, porque hay personas que necesitan como esa educación. ¿Por qué? Porque hay tendencias en ellos que les perjudican. Es decir, porque son inadaptados en la familia o en la sociedad o en el trabajo, donde hay rubros humanos. Y antes empezábamos diciendo de la escritura, de que todos tendríamos que poder escribir, que todos tendríamos que poder acceder a un pensamiento científico como posibilidades nuestras de desarrollar esa inteligencia que tenemos, pero que a veces hay inhibiciones o problemáticas porque todavía estamos alimentando esas pasiones primitivas, como decía el caballero, ¿no?, que están en nosotros, pero que se tienen que civilizar. Porque lo primitivo no lleva a la convivencia, no lleva al desarrollo, no lleva al trabajo, ¿no? Porque el trabajo no es ir todos los días a la oficina. El trabajo es tener ¿no?, tener algo, tener el amor, pero trabajar todos los días para el amor. Es tener una disciplina y trabajar todos los días para el desarrollo de esa disciplina. Es ir a trabajar todos los días, pero ir transformándome con el trabajo y ser cada vez mejor trabajador y prosperar con el trabajo. Es decir, trabajar como una transformación en mí. Donde me transformo yo, se transforma el mundo, ¿no? Recuerdo a mi compañera hoy en el taller que realizábamos de liderazgo,
que ella decía, dice, claro, la realidad a los otros no lo podemos modificar. Uno no puede ir queriendo por el mundo modificar a los demás. Te tienes que modificar tú. Modificándote tú, se modifican los demás, se modifica el mundo, porque se modifica tu relación. El neurótico es ese que no, que quiere transformar a los demás, que quiere imponer a los demás, que tiene que ser las cosas como ellos quieran. Claro, son, ¿no? Es una persona normal, pero es inaguantable, porque eso no se puede. Eso no entra en el orden social. Somos sujetos sociales, por tanto, tenemos que ceder nuestro egoísmo, narcisismo a lo que la sociedad o la situación requiera de nosotros como mano de obra. Si requiere de nosotros ser un soldado, hay que ser un soldado. Si requiere ser un soldado del amor, es un soldado de lo que la situación requiera de nosotros. Porque somos un trabajador. Entonces, teniendo en cuenta que el pensamiento inconsciente constituye el basamento ignoto, del cual depende nuestro comportamiento consciente, imaginemos a un individuo que de repente llega a conocer lo desconocido, que llega a ser capaz de realizar autodiagnósticos instantáneos de toda la situación en la que encuentra en su quehacer cotidiano, que, por ejemplo, al cabo de convencer a un amigo, que sea consciente de que detrás de ellos hay una gran hipocresía, que en un debate de cierto calado, al afirmar algo, que esté consciente de que tal afirmación padece de algún sesgo de confirmación, ese tipo, pues, que sabe todo sobre sí mismo, que no hay barrera entre lo consciente y lo inconsciente, incluyendo su vicio, que no es consciente de su vida. Que también viene a preguntar, ¿qué le sugeriría a tal individuo estando en ese estado tan lúcido? ¿Encontraría más motivación que nunca a corregir los defectos personales de los cuales adolece? ¿O simplemente se conformaría con saber todo sobre sí mismo, porque equivale ese conocimiento con un estado ya inmutable e imperfecto? ¿O es que se desmoronaría psicológicamente bajo el peso de estar consciente de todos los errores que vaya cometiendo? Es muy interesante tu pregunta. Pero lo que pasa, primero, que no existe el autoanálisis. Y segundo, porque tú te puedes estudiar la teoría y te lo aplicas todo. Hay, de hecho, está el síndrome del estudiante de medicina. Todo lo que tú estudias, dices, esto me pasa a mí. A todos nos ha pasado, en psicología, en medicina, es decir, porque nada del humano es ajeno, ¿no? La envidia, tú eres envidioso. Los celos, tú eres celoso. Tú te lo puedes aplicar todo, ¿no? Te lo guisas y te lo comes. ¿Qué ocurre? Que la verdad sobre ti está fuera de ti. Que lo que el saber que tú anhelas está en el otro. Que lo que no te das cuenta o lo que no quieres aceptar es que lo que te falta está fuera. Por tanto, tu trabajo hacia ese saber es construir las relaciones que con los otros. Ni siquiera con el otro en singular, sino con los otros. Que aunque tú te busques una enfermedad que te haga ser el ser más inteligente del mundo, igualmente eres enfermo porque somos sujetos sociales. Necesitamos del otro para ser, para amar, para desarrollar la ciencia, hasta para saber de mí. Como te dije antes, el psicoanalista no sabe nada de ti. Todo saber lo trae de ti, de lo que tú le vas a decir. Pero tú le necesitas a él para poder saber eso de ti. Es decir, que es un trabajo de humildad también, de aceptar que el otro me va a dar lo que yo no tengo, que es mi propio inconsciente. Por eso digo que el psicoanálisis produce resquemor en varios puntos, porque te descentra de ti. Y somos muy narcisistas. Y te descentra de ti. Pero es que ya nacimos descentrados, ¿no? Ya nacimos en el lugar donde éramos uña y carne con nuestra madre, y ahí no éramos aunque hubiéramos nacido, no habíamos nacido. Nacemos cuando nos separamos de esa célula narcisística, cuando nos viene la ley, cuando nos viene nuestro padre y te dice no. En eso que te defrauda, empiezas a vivir. Entonces lo que te pasa es que te falta defraudarte. Y ahí, en eso que tú te decepcionas de ti, hay un nuevo saber
en eso que te corta, que te interrumpe. Si no, porque ¿qué es la locura? ¿La locura es tener visiones o tener la ilusión de ser perfecto? Uno puede ser perfecto teniendo todos los defectos, pero igualmente es un círculo, ¿no? Es un circuito circular cerrado en sí mismo, ¿no? El ser humano no es así. No es así. Me constituye mi relación con los otros. Todo el trabajo del psicoanálisis es sacar al sujeto, sacarte de tú en sí misma. Es decir, que puedas, tu riqueza son tus relaciones sociales, tu articulación social con los otros. Ese es tu reto. No, digo que luego tampoco es posible hacer todo consciente, traer el inconsciente y ponerlo todo en la conciencia. Porque es una operación que se ejerce en cada acto humano. En cada acto humano hay inconsciente, consciente y preconsciente. Claro. No es que se agote y se pueda hacer todo consciente. Claro, como si se hiciera conocimiento, ya no es. Ese psicoanálisis que decías, ¿no sería muy subjetivo? ¿No sería muy desde el punto de vista del psicoanalista o de la persona o el profesional que en ese momento está tratando al paciente? Muy interesante, porque nos acaban de hacer esa pregunta en el espacio anterior y venimos conversando y decía mi compañera Norma, que es médico psiquiatra, psicoanalista, ha sido directora del Grupo Cero en Buenos Aires, profesora, que decía que precisamente la ciencia nos saca de esa subjetividad. Es decir, la ciencia, si estamos en el campo del psicoanálisis y nos refugimos a esa ciencia, te sitúa como sujeto del inconsciente y sitúa al paciente, permítanme usar ese término, ¿no? Al psicoanalizante, ¿no? ese lugar que ocupa aquel que paga y que viene a producir su inconsciente, lo sitúa como sujeto del inconsciente, pero el psicoanalista también es un sujeto del inconsciente, diferente al paciente, pero el psicoanalista no es Pepito Pérez, es una función. Es alguien que está en psicoanálisis, es alguien que tiene formación permanente en varios grupos de estudio, que supervisa sus casos, es decir, que trabaja permanentemente para no escuchar desde su conciencia, sino para utilizar el instrumento del psicoanálisis porque la interpretación es inconsciente para el psicoanalista y para el paciente. Y tomando como materia prima el discurso, claro, del paciente, que es distinto a otro discurso, claro, de cualquier otro, claro, paciente. Es que claro, a mí me parece que lo que no se entiende es un trabajo que es subjetivo, porque estamos en la ciencia positivista, ¿no? Desde la lógica, y luego está el inconsciente. La ciencia del inconsciente, que es otra cosa totalmente diferente, que ha venido a cambiar la realidad de las ciencias también. El psicoanálisis está en la historia de la ciencia. Es que se quiere atentar otra realidad. Se quiere atentar contra lo humano. Es decir, tenemos que entender que estamos en una ciencia del aparato psíquico humano, de esta especie humana que somos. Que el psicoanalista es un humano, pero el paciente también. Pero que estamos en el campo científico. Es decir, que estamos en lugares diferentes, el paciente tiene un lugar, el psicoanalista tiene otro lugar, ¿no? Entonces, que es un proceso de trabajo, que está establecido teóricamente, que se interpreta en base a la teoría, no en base a lo que el psicoanalista le parece, en base a la teoría que su escucha tiene que ir enfocada a lo que la teoría le ha indicado. Entonces, no es subjetividad, es desde la ciencia. Por eso también está en desacuerdo con dar consejos, ¿no? Como puede hacer el conductismo. Bueno, si usted tiene fobia, no pase por este lugar. Eso es una cosa que por ahí puede hacer el conductismo, pero no el psicoanálisis. Muy interesante eso. Ni puedo querer hacer al paciente a mi imagen. Claro. No puedo aconsejarle, tengo que escucharle en su discurso. Muy interesante esa cuestión. Claro. Con los instrumentos, claro, teóricos que claro, tiene. Claro, lo difícil es de pensar eso, que es un proceso de trabajo, que lo que se va a producir ahí es producto-efecto de haber operado unos elementos y que no estaba antes, ¿no? Que lo que se quiere negar es que, ¿no? Se cree que son consejos o es un bien que le quiero dar al otro y no se trata de nada de eso.
Por eso es importante la teoría y estudiar. Por eso no que... Crear consciente, ¿no? Si no, no, consciente, no, es producir el inconsciente. ¿Perdón? Que se trata de producir el inconsciente de fulanito de tal. Hay tres... Si usted es Tamara, es la paciente, el inconsciente de Tamara. Usted viene, con... me contrata para producir tu inconsciente. ¿Es consciente de ese inconsciente? No, 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 eso no es psicoanálisis. El inconsciente nunca se podrá hacer consciente. Usted viene y me paga para hacer una cosa que usted no quiere hacer. Es decir, que su conciencia no quiere hacer. ¿O no sé cómo? No, no quiere. No, no lo sabe. Si no estás en análisis, no lo puedes averiguar tampoco. Es decir, que tienes que venir a psicoanalizarte para ser un soldado del inconsciente. Para, ¿no? Para querer producir el inconsciente, para querer saber y decir eso que no quiere saber. Es como una contradicción. Pero a ver, tú hablas de que no es posible, hablas de que no es posible a un autopsicoanálisis. Creo que esto también depende mucho de cada persona, quiero decir. Bueno, a lo mejor usted como muy inteligente, pero no, no, no depende de la inteligencia, no depende de la voluntad. Está definido teóricamente, usted tiene que aceptar, o está en la ciencia o está en otro lugar. Por supuesto. Teóricamente, la disciplina le dice cómo se produce el inconsciente. Es un objeto teórico. Le expliqué antes con el número 4, que es un concepto dentro de las matemáticas, que en la teoría matemática está definido cómo usted puede utilizar ese concepto, con qué operaciones, con qué fórmulas. Pues en la disciplina psicoanalítica, igual. Usted tiene que ceñirse a lo que la teoría le indica para realizar operaciones con ese nuevo objeto de conocimiento. Es un objeto de conocimiento, ¿no? Es un trabajo. El inconsciente, sí. ¿Qué es lo que nos cuesta entender? Tenemos que decir, hace poco más de un siglo que surge el psicoanálisis, es decir, que la medicina tiene 2000 años, las matemáticas, no sé cuánto, es mucho, que es muy joven el psicoanálisis. Para la vida de las personas que vivimos 80, 90 años, ¿no? En los siglos futuros estará incorporado, estará aceptado de otra manera esos elementos de la teoría, pero que hoy todavía es muy, muy joven para, ¿no? Para nuestra raza. Somos más racionalistas que psicoanalíticos. Claro, pero algo se intuye, ¿no? Porque la literatura y la poesía lo traen, esa bueno, sutileza, ¿no? Hasta esa... los chistes. Claro, bueno, hasta tus amigos te dicen, critica mucho a fulanito, ¿no te gustará fulanito? Que Freud decía, mira, los médicos y mis colegas científicos, ¿no? Mis colegas científicos que tan eruditos son, las cosas que, ¿no? Rechazan más mis propuestas teóricas que la opinión coloquial, que ya se ha dado cuenta la opinión coloquial de muchas de estas cosas que yo estoy manifestando. ¿Por qué? Porque tiene un saber sobre la vida de las personas, esto es sobre nuestra vida. No habla de lo extraterrestre, habla de tu vida sexual, tu vida amorosa, tu vida profesional, tu vida, ¿no? Habla de ti. Por eso, ¿no? Al implicarte, pues, te pasan cosas con eso, ¿no? Pero tiene importantes beneficios psicoanalizarse para tu, ¿no? Desarrollo como pensamiento científico, pero para tu vida y tu salud, ¿no? La última, porque nos tenemos que aprender. Sí, vale. Estoy de acuerdo con eso que dices, de que es muy necesario el psicoanálisis y todo esto, ¿no? Supongo que conoces el PNL, la programación neurolingüística, que se basa prácticamente en, pues, en centrarse en los objetivos que quieres y analizar qué te puede impedir alcanzar esos objetivos. Y eso, según los profesores, bueno, según las personas que estudian y se especializan en el PNL, pues te dicen que puedes hacerlo desde puedes hacerlo y te enseñan cómo hacer un trabajo desde tu interior, ¿no? Entonces, bueno, yo supongo que tanto la persona que lo está haciendo tiene que hacer un trabajo de bueno, para romperse la narcisista, etc. ¿Está de acuerdo usted con esto? O sea, no estoy de acuerdo, no, es que eso no es psicoanálisis. Usted piensa, yo estoy hablando de un campo científico donde estamos hablando del inconsciente. Usted me está hablando de otro campo que no es científico y que trabaja desde la conciencia o desde lo preconsciente. Por tanto, estamos hablando de cosas diferentes. La novedad que te traigo
es de que hay una teoría que habla de esas cosas que hasta... Yo soy psicóloga, estudiaba en la facultad, y me hablaban de la caja negra. Es decir, de que todo lo que acontecía, como tú dices, en tu interior, que no es el interior, porque el interior no hay nada, el sujeto es social, todo acontece fuera de ti, ¿no? Y la problemática es negar eso, todo lo que me dificulta poner fuera de mí lo que soy, ¿no? Entonces, no había teoría que explicara por qué me acontecen las cosas, pero sí había cognitivismo, conductismo, es decir, que hay disciplinas, ¿no? Tenemos toda la desensibilización sistemática, hay técnicas. ¿Qué ocurre? Que todas esas técnicas son precientíficas, no trabajan el inconsciente, trabajan desde ese orden del comportamiento, pero no trabajan del lugar donde se producen los síntomas, que es el inconsciente, que es el aparato. El caballero, en su saber coloquial, habló de algo primitivo que hay en todos nosotros, algo primigenio, en el sentido del origen, de lo que produce la máquina, de lo que luego se va a derivar, los comportamientos. ¿Podemos actuar en los comportamientos? Claro que sí. Pero ¿qué ocurre? Si trabajamos sobre la máquina, modificamos los pensamientos, los comportamientos, los modos de vida y además producimos un ser humano que incluye el inconsciente, es decir, que tiene una disciplina científica más ampliada, que si solo tengo en cuenta, como no, conceptos que eran antiguos, donde todavía el inconsciente no existía, claro. Entonces somos humanos, no animales, humanos, tenemos lenguaje, y el lenguaje es inconsciente. Bueno, tenemos que terminar, pero agradecerles su asistencia. Les voy a presentar a mi compañera Laura López. Yo estoy en Madrid desde hace unos años y mi compañera Laura López está aquí en Málaga, es psicóloga, psicoanalista, da conferencias en Corte Inglés, en Mainac, en muchos lugares de Málaga, va a la televisión, hace muchas actividades y tiene su consulta. Y además tenemos la posibilidad de que las personas que estén interesadas en estudiar psicoanálisis puedan contactar con Laura para recibir formación psicoanalítica también aquí en Málaga. Así que aquellas personas interesadas pues toman contacto con ella. Y nos vamos rápidamente hacia Benalmádena porque a las 8:30 en el Castillo Bilbil, que seguro que todos conocéis, hay un recital poético de nuestro maestro, el poeta y psicoanalista Miguel Óscar Menasa, que lo hemos traído para Málaga estos días, que va a ofrecernos un recital de su poesía. Miguel Óscar Menasa ha sido candidato al Premio Nobel de Literatura en el año 2010, es un poeta con 60 libros publicados de psicoanálisis, de poesía, es pintor, tiene muchísimos cuadros, no sé, ahora acaba de publicar un libro con 300 rostros, solo de rostros, de cuadros, hace cine, es decir, es un pensador y un creador muy interesante que está vivo, que está en nuestro tiempo y que además ha tomado el pensamiento psicoanalítico a favor de la salud y la creación. Entonces, bueno, si les apetece, a las 8:30 en el Bilbil esta noche. Así que nos vamos para allá. Muchas gracias.